Hello. Hi, guys. Welcome. Bienvenidos, participantes. Can you hear me? Please tell me. Good night, teacher. Good evening. Hello, good evening. Ok, si me escuchan, muy bien. Welcome, bienvenidos. Thank you. Participantes, los que se están empezando a conectar, los que ya se conectaron hace rato, les doy una cordial bienvenida a este módulo de preavanzado. Mi nombre es Alexia Martínez y yo voy a ser su facilitadora durante este curso, ¿verdad? Entonces, espero los demás se vayan incorporando porque recuerden que la clase es de 8 a 9, ¿verdad? De estar puntuales a las 8 en punto de estar conectados. ¿Ok? Bueno, vamos. Una pregunta. Hola, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿esta es la primera clase o era solamente la presentación o la inducción al curso? Esta es la primera clase, ya. Ya estamos en la primer clase, ¿ok? Entonces, ok. Bueno, vamos a ver, hay 6 participantes nada más. Bueno, vamos a dejar que se vayan incorporando los demás. Mientras tanto, les voy a presentar en el curso en el que estamos. Ya les voy a compartir la pantalla, permítanme. Aquí pueden ver que estamos en el curso de inglés preavanzado. Y pueden observar que hay 5 secciones. Obviamente vamos a comenzar con la sección número 5. Ustedes van a ir reforzando lo que yo les enseño en estas clases. Luego van a observar acá. Hay un pequeño video. Introductory video section. Entonces, no sé si escuchan el video. No, teacher, don't listen to the video. Okay, thank you. Bueno, este es el video introductorio. Lo que les quiero explicar acá es que para este curso vamos a dar inicio con, pueden ver aquí ustedes que vamos a comenzar con las time pauses, uses and context. Ustedes lo que van a ir haciendo, ¿verdad? Ya tienen un previo conocimiento de cómo funciona la plataforma. Entonces, ustedes van a ir realizando cada actividad que les pide el módulo. Siempre tienen que hacerlos. Después de ver el contenido, de ver los videos, ustedes tienen que responder los knowledge check, que son, son como pequeños exámenes, ¿verdad? Que ustedes tienen que realizar, pero siempre y cuando, cuando hayan ya entendido de qué se trata el tema. Entonces, por eso yo este día vamos a entrar a iniciar con las time clauses. Les voy a explicar un poco sobre las time clauses en las subordinating conjunctions. Y les voy a explicar un poco para que a ustedes se les haga más fácil a la hora de responder, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver que están los knowledge check, que ustedes lo van a hacer. Les voy a pedir de favor que estén pendientes en realizar las actividades de cada sección. Si
si ustedes pueden avanzar en su tiempo libre, pueden avanzar lo más que puedan, háganlo. Se lo voy a pedir de favor. Porque es necesario que ustedes lo terminen, ¿verdad? Antes de que termine el módulo. Si pueden en su tiempo libre, no es necesario de que ustedes lo hagan una vez, en un ratito. Esta actividad la voy a hacer ahorita. Si ustedes les queda tiempo y digo, ah, esta actividad estaba fácil, voy a seguir con la otra. Voy a continuar. Muy bien, háganlo. El propósito de esto es que ustedes logren avanzar más del 80%, ¿verdad? Para que puedan pasar el curso. Entonces, les voy a pedir de favor que si ustedes tienen el tiempo, tómense su tiempo para hacer estas actividades. Si tienen preguntas sobre algo en específico que ustedes no lo han entendido, pregúntenme también ahí en el chat de WhatsApp. Voy a estar pendiente yo. Cualquier cosa que ustedes les surja, que tengan una duda, háganmelo saber. Y mientras tanto, les voy a explicar un poquito sobre lo que son las time clauses and las subordinating conjunctions. Pero permítanme acá, voy a compartir. Acá. Ok. Entonces, ¿me pueden decir si ven la diapositiva, por favor? Sí. Ok, muy bien. Entonces, estamos en August 24th, 2021. La fecha de este día es agosto 24, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las time clauses and las subordinating conjunctions. Mi nombre es Alexia Martínez. Este es el curso de preavanzado y esta sería la clase número 1. Voy a ser su facilitadora durante todo este curso. Así que cualquier cosa, cualquier duda, pregunta que tengan ustedes sobre algo en específico, pregúntenme. Ahí está el chat. También estamos aquí en las videoconferencias. Ustedes pueden hacer las preguntas que les surjan en el momento, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y vamos a ver un poquito sobre las time clauses. Las time clauses, como la misma palabra lo dice, cláusulas de tiempo en español, ¿verdad? Dice que es una dependent clause that begins with a time word. ¿Qué es una time word? Es una palabra de tiempo. Por ejemplo, entre paréntesis está, dice acá, when, after, as soon as, y otras palabras. Dice, time clauses follow their own special rules. Este tipo de cláusulas dice que sigue su propio estilo de reglas para los diferentes tiempos en inglés, ¿verdad? For tense combinations, para las combinaciones de los tiempos. You use time clauses to say when something happens. Dice que usamos las time clauses para referirnos o para decir cuándo algo va a suceder. The verb in the time clause, obviamente hay un verbo en la time clause, dice que puede estar, can be in the present or in the past tense. Puede estar, este verbo que está dentro de la time clause, dice que puede estar en presente o en pasado simple, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de ejemplos en la siguiente diapositiva. Unos ejemplos serían, dice que Anne brushes her teeth before she goes to bed. Entonces podemos observar que dice en español, Anne se cepilla los dientes antes de irse a la cama. Esta es una oración que tiene, dice, que decía la anterior, que las time clauses es una, a time clause is a dependent clause that begins with a time word. Una dependent clause, una cláusula dependiente que comienza con una palabra. Por ejemplo, sería acá, the time clause la usaríamos nosotros como before. Uh-huh. Anne se cepilla los dientes antes de irse a la cama. ¿Qué hace uh-huh. Anne? Dice, se cepilla los dientes antes de irse a acostar a la cama. Entonces aquí dice, ¿cuándo pasa eso antes de irse a la cama? Acá, como podemos decir, dice que las time clauses
se usan para decir when something happens. ¿Cuándo pasó eso? De que se cepilla los dientes. Dice, before she goes to bed. Antes de irse a la cama, ella se cepilla los dientes. Ahora, otra vez, vamos con Anne. Anne goes to bed after she brushes her teeth. Entonces, cambia acá, ¿verdad? La time clause, en vez de before, sería after. Ambas palabras se refieren a las time clauses, ¿verdad? Anne se va a la cama después de cepillarse los dientes. Y el siguiente ejemplo sería, Peter took a nap after he had lunch. ¿Qué hizo? Después dice, Peter hizo una siesta después de almorzar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a identificar en el, aquí en el contexto de las oraciones? ¿Cuáles son las time clauses? Son palabras, ¿verdad? Palabritas que les mostraba acá. It's a time word, por ejemplo, decía when, after, as soon as, etc. Entonces, más adelante les voy a mostrar más ejemplos sobre las demás time clauses, porque aquí solo hace mención de 1, 2, 3, nada más. Pero ustedes pueden observar acá que tenemos before y after se repite dos veces, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Ahora, we use these words before, after, while, and when. Estas son las básicas, time clauses, las que se tienen que saber ustedes, ¿verdad? To introduce time clauses, para introducir las time clauses, to tell when something happens, para decir cuándo pasa esa actividad o eso, ¿verdad? Entonces vamos a poner el ejemplo con Rudy. Rudy dice, wash the floor before he watched the soccer match. Entonces, usamos la time clause before para decir que algo está pasando. Before he watched the soccer match. Rudy washed the floor. Y ya usamos, ¿verdad? Aquí tenemos las diferentes time clauses con diferente complemento, ¿verdad? Acá, de la dependent clause. Rudy washed the floor when the soccer match ended. Rudy washed the floor while he was watching the soccer match. Entonces, más adelante les voy a explicar. Vamos a ver. Good evening. Welcome. Más adelante les voy a explicar qué es una dependent clause. O sea, ustedes saben de que dentro de una oración, una complex sentence, se tiene que tener, ¿verdad? O hay una independent clause y una dependent clause. Dice que la independent clause no necesita de otro complemento, sino que puede estar ella sola. Por ejemplo, acá, Rudy washed the floor. Esa sería la independent clause, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Independent. Es independiente del resto. Puede estar ella solita y tiene un significado, ¿verdad? Rudy washed the floor. Hasta ahí tiene su significado. Dice que Rudy lavó el piso. Entonces, por eso se le dicen independent, porque no requiere de otro complemento, porque pueden estar ellas solitas y significar algo. Luego está la dependent clause, que es esta de acá, que va después de la time clause. ¿Qué se refiere cuando dice dependent clause? Que depende de la independent clause, porque no puede significar algo ella solita. Por ejemplo, digo, he watched the soccer match. Él vio el partido de fútbol. Entonces, podemos observar que una oración, una sentence, como le pueden decir ustedes en inglés, debe de tener una independent y la dependent clause. Y entonces podemos acá poner ya las time clauses, que son estos cuatro, son los básicos: before, after, when, and while. Ahora, vamos a continuar y vamos a hacer otro. Acá dice, the time clauses in the English language are introduced
by conjunctions such as after, as soon as, before, till, until, when, whenever, while, or time expressions such as the minute or the moment, etc. Entonces, ¿qué dice acá? Punto muy importante. Que nosotros no usamos el futuro, dice. We do not use the future tense. No usamos el future tense. Will, in a time clause to describe future activities. Para describir actividades futuras. O sea, el future tense es will, ¿verdad? Entonces, cuando dice de que no usamos este futuro en una time clause para describir actividades futuras. Entonces, podemos ver acá. When, dice, este es un ejemplo con la time clause when. I will call you when I get home. Yo te llamaré cuando llegue a casa. Ahora, la time clause before. Call me before you leave. Llámame antes que te vayas. Con after. I will meet you after lunch. Te veré o nos encontraremos después del almuerzo. She will be there here as soon as she can. Entonces, acá se les olvidó sombrear, pero acá la time clause sería as soon as. Dice que significa tan pronto como ella pueda. Y while I get coffee while you two talk. Mientras yo tomaré un café mientras ustedes están hablando. Entonces, de esa forma, ustedes pueden observar que se usan las time clause. Es como un conector, les podrían decir, que une ambas oraciones. Une una independent. Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver en todos los casos de los ejemplos de Rudy que les enseñé previamente acá, que decía de las time clauses before, after, when, while. Que decía que Rudy washed the floor. Rudy lavó el piso, dice, antes de ver el partido de soccer, después del partido de soccer, cuando terminó el partido de soccer, mientras estaba viendo el partido de soccer, de fútbol, le dirían ustedes. Entonces, dice acá, in all of these cases, Rudy washed the floor. En todos esos casos dice que Rudy estaba lavando el piso. Sin embargo, we have to look at the time clauses to see when the floor was washed. Sin embargo, dice que tenemos que ver la time clauses para ver cuándo se lavó el piso, dice. O sea, ¿cuándo se hizo esa actividad? Dice que la primera fue antes del partido de fútbol. La otra decía después del partido de fútbol, mientras veía el partido de fútbol. Entonces podemos ver acá el ejemplo, ¿verdad? Las time clauses son before, after, when, and while. Entonces dice que esa actividad la realizó, dice él, before watch the soccer match, after the soccer match, when the soccer match ended, and while he was watching the soccer match. In all of these examples, the main independent clause is Rudy washed the floor. O sea, la cláusula principal o la independent clause, como le decía yo, es Rudy washed the floor. The time clause simply states the relationship of other actions. La time clause dice que simplemente relaciona the other actions, las demás acciones, watching the soccer game, the soccer match, perdón, to the activity in the main clause. Entonces, como les iba diciendo, ¿verdad? Time clauses significan o unen, link, como dirían ustedes. They link the independent or the main clause con la dependent. Ahora, vamos a analizar estos ejemplos. Dice, the phone rang after we ate dinner. ¿Quién me puede ayudar acá y me puede decir cuál es la time clause en esta oración? En the first one. After. Muy bien. Dice que, primero dice, first we ate our meal. And then the phone rang.
Entonces dice, el teléfono sonó después de comiéramos la cena. Primero dice que nosotros comimos y luego el teléfono sonó. Ahora, la siguiente sería, the phone rang before we ate the dinner. Y ahí, ¿cuál sería la time clause? Que une before, yes, muy bien. Dice que primero, first the phone rang and then we ate. Primero el teléfono sonó y luego nosotros comimos. O sea, la actividad pasó de ser a que sonó primero y después comieron. Y la otra dice que primero sonó el, primero comieron y después sonó el teléfono. Entonces, vamos a la, at the second, the third one. The phone rang when we started dinner. Also, puede ser también, dice, ¿me pueden identificar acá cuál es la time clause? When, muy bien, very good. The phone rang when we started dinner. O sea, que el teléfono sonó cuando estábamos comiendo. O sea, en el, ahí, ¿verdad? Also, the phone rang as we ate dinner. También se puede decir de esa manera. As we ate dinner. O sea, podemos usar también la time clause, sería as we ate dinner. Yes. We started to eat and the phone rang at the same time. O sea, estaba así, ¿qué estaban haciendo? Las dos actividades pasaron en el mismo momento. Cuando estaban comiendo, cuando estaban cenando, ahí mismo sonó el teléfono. Ahora, vamos a la última. The phone rang while we were eating dinner. O sea, la actividad pasó de que fueran al mismo tiempo a que mientras nosotros ya estábamos comiendo, sonó el teléfono. Entonces, the phone rang as we were eating dinner. Entonces, ustedes pueden observar de que podemos usar ambos casos, ¿verdad? The phone rang as o the phone rang while. Y dice, this is the same as above, but with the progressive tense ing. Pueden observar también de que se combinan los tiempos, ¿verdad? Cuando decía el pasado, el presente y el pasado. Entonces, rang, el verbo, ¿qué dice el verbo? ¿Cómo lo verían ustedes en este caso? ¿El verbo está en presente o en pasado? En pasado. Está en pasado. Rang. Rang. ¿Cuál sería el presente de rang? Ring. Ring. Muy bien. Entonces, podemos observar que todas estas oraciones están en pasado. Yes? In past tense. Ahora, vamos a ver. Estas time clauses dice que tienen sus reglas. Una de esas es, dice, when the independent clause comes first in the sentence. Cuando la cláusula independiente va al inicio de la oración, dice que no se necesita una coma. Así como veíamos nosotros, ¿verdad? Todos los ejemplos que les mostré. Las independent clause siempre van al inicio de la oración. Mientras dice que si esto se cambia y dice que la dependent clause comes first in the sentence, the clauses are separated by a comma. Este es el caso opuesto. Si la dependent clause viene primero en la oración, entonces dice que las cláusulas van a ser separadas por una coma. ¿Ok? Estas son dos de las reglas muy importantes. Cuando la independent clause viene primero, no necesitamos una coma. Pero en el caso opuesto, que es la dependent clause que está al inicio de la oración, sí tiene que llevar una coma para separar ambas cláusulas, ¿verdad? Entonces, estas serían las reglas. Ahora, estos son unos pequeños ejemplos que les quiero mostrar, que son de las time clauses. Entonces, dice que since, for, while, as, by the time, until, and as soon as. Estas son the most common time clauses, las más comunes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá que dice que since means from that time. We commonly use the present perfect and the present perfect continuous. Vamos a ver,
Dice, we indicate a specific, para indicar un punto específico en el tiempo. I have been studying English since 2010. For, dice que for indica un periodo, a length of time, un periodo de tiempo. Sam has helped me for 6 hours. Sam me ayudó durante 4 horas, dice. While en assume dice que se usa, vamos a ver, the meaning of during that time, which indicates that an action is in progress. During that time, o sea, while es durante ese tiempo, la acción está tomando, o sea, está en progreso. Entonces decimos, he finished dinner while I was doing my homework. Él terminó su cena mientras yo estaba haciendo mi tarea. Entonces estaban en progreso las dos acciones, ¿verdad? By the time, dice que for passive events and the future events in the mind clause. Dice, by the time, en este caso podemos observar que la dependent clause viene al inicio de la oración. Entonces, por lo tanto, dice ahí, aplicando la regla, tenemos que separarla con una coma de la independent clause. En este caso, aplicaríamos la regla número 2. Ahora, until o till. Dice, with until, dice que it's usually used in spoken English. Usualmente siempre se usa más que todo en el, cuando se habla, en el spoken. Dice, I waited until my father finished his office work. Yo esperé mientras mi padre terminaba su trabajo en la oficina. Entonces, aquí podemos ver, until es la time clause. Until, o till, lo podemos ver aquí en el segundo ejemplo. Y as soon as. Podemos observar también, dice que as soon as, como les decía, tan pronto como, significa. He will tell us as soon as he gets the news. Él nos dirá tan pronto como él reciba las noticias. Entonces, de esa manera utilizamos nosotros las time clauses. Vamos a ver acá. Ahora, the grammar. Como les iba diciendo, ¿verdad? Una oración, a complex sentence, usualmente tiene una independent clause y una dependent clause. Como les decía, la independent puede estar ella solita. No necesita del complemento para que signifique algo. Entonces, pero la dependent depende, como dice la palabra en inglés, depende de otro. O sea, vamos a ver aquí. The phone rang is an independent clause. It can stand alone grammatically. O sea, si yo digo the phone rang, dice que esta oración en sí, toda la oración puede estar ella solita gramaticalmente. Before we ate dinner is a dependent clause. ¿Por qué dice it needs an independent clause to be a complete sentence? Porque necesita una independent clause para que sea una oración completa. Por eso se dice que es dependent. Necesita de un independent para que tenga un solo sentido, ¿verdad? It is a sentence fragment when it is used alone. Es un fragmento de oración, dice, cuando se usa sola. Ahora, la puntuación, como le decía, ¿verdad? Esta, ya se las mencioné previamente, que es de las reglas. Cuando la independent viene al inicio, dice que no se necesita coma. Pero el caso contrario es cuando la dependent clause viene al inicio de la oración, tiene que separarla una coma, la dependiente de la independiente. Esa sería la puntuación. Ahora, vamos a ver, you can use when or after to explain some cause and effect situations. Podemos usar when y after para explicar algunas situaciones de causa y efecto. Por ejemplo, el efecto, he got a flat tire. ¿Cuál es la causa? He ran over some glass. He got a flat tire after he ran over some glass. O sea, que se le ponchó la llanta, dice, porque corrió over some glass, sobre vidrio. Entonces, por eso se le
pinchó la llanta. Entonces, eso es una causa y efecto, una situación de causa y efecto. Dice la siguiente, it rained, la causa, effect, or paint job was ruined. When it rained, or paint job was ruined. O sea, que, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue la causa? Que llovió, entonces, por lo tanto, el trabajo que ellos habían hecho de pintura se arruinó por completo. Esto es una situación de causa y efecto. Vamos a ver. Ahora es el turno de ustedes, chicos. Vamos es una a ver. Situación común. Yes. Ahorita son 8:37. Vamos a ver, hay 9 participantes. Vamos a hacer, entonces, les voy a explicar primero. Vamos a practicar, vamos a hacer breakout rooms. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Combine the following sentences using the conjunction that is provided. Entonces, there are 5 sentences. Hay 5 oraciones. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Simplemente van a tomar la que está entre paréntesis, que es la a time clause, ¿verdad? Y la van a poner donde ustedes creen que debería de ir. O sea, yo digo que esta es la independent clause y esta es la dependent clause. Y por lo tanto, la time clause tiene que dividir y tiene que ir acá. Vamos a ver, sería, aquí sería before. Este, la segunda, no vayan a tomar este número. Porque ahí dice que corrió el maratón de 26 millas, dice, nada más. Entonces, no me vayan a tomar este de acá, sino que el segundo, que es after. Esta es la time clause. La tercera también es while. La número 4 es while. Y la número 5 es when. Ahora, ¿está claro lo que van a hacer en con estas oraciones? Yes. I guess. Solo tienen que colocar la time clause donde ustedes creen que debería de ir. Por ejemplo, Rosalie studied very hard. Puedo poner yo. Before she took the exam on Thursday. Ese sería. Y ya estoy dividiendo yo las clause. Estoy uniendo la oración con las time clauses. Entonces, Rosalie studied very hard before she took the exam on Thursday. This is very easy. This is like a piece of cake. Yo sé que lo pueden hacer porque está súper sencillo. Entonces, vamos a hacer los breakout rooms. Teacher. Hello. Just one thing. There are 2 Irenas. Can you put together, please? Because one is at the computer and the other one is for video. But it's the same person. It's me. Irena. Ah, yeah. Okay. Entonces son solamente 8 participantes los que hay. Okay, muy bien. Thank you. Thanks for the information. Vamos a ver. Sección de grupos. Vamos a hacer en parejas, entonces. Para 4. Irene Hernandez y Irene Hernandez, okay. Teacher. Hello. I have a question. Yes, tell me. What is the meaning totally? Totally. Oh, I can say totally. Thoroughly. What means that? Permíteme, ya voy. En las, bueno, un grupo va a estar. In the number 2. In the number 2. Oh, okay. Yeah, thoroughly. Ya voy. Ahorita. Ya te digo, te explico. Thoroughly. Angus was thoroughly exhausted. Estaba extremadamente exhausto. Thoroughly. Ajá, thoroughly. Extremadamente exhausto porque después de haber corrido el maratón de 26 millas, o sea, quedó completamente after, él. Ajá. After he ran. Uh-huh. Bueno, okay. Entonces, okay. Uno va a quedar de 4. Uno va a quedar de 4 porque sí, pensé de que habían más,
Así que lee. Ajá. Bueno, perdón, uno quedará de tres. Dos grupos de dos y uno de tres. Así vamos a estar, ¿ok? Ya lo voy a, lo vuelvo a ver. Mientras ustedes están discutiendo cómo va a ir ahí la oración, cómo va a quedar la time class, ¿ok? All right. Washing the while he was watching the news on TV. Number five, Gilles was baking into a parking space when he heard a crunch. I don't know, see, yeah. He heard, heard a crunch, yeah. In this case, and then number five, what means baking? Or backing. Backing. He was backing hornear right now. He was backing. No, because into a parking space. A parking space, backing. Parqueándose. Oh, or retrocedo. What backing into? Retrocediendo, backing. Retrocediendo. Yeah, backing, retrocediendo. Yeah. He was backing. Into the parking space when he heard a crunch. Crunch is a hit, right? You know, hit hit the back his car. Okay. I don't know with okay. Hello, Esther. How are you? Esther, stay here. Esther. How are you, Esther? Está Esther. I don't know, teacher. Is possible Esther in another place? Entonces ella está en otro lugar. Se ha perdido, Esther. Okay.
What happened? I can practice with you, not the teacher. Yes, yes, okay. That's okay. Steady's okay, missing. Rosalie studied very hard in the field before she took the exam on Thursday. And Angus was probably exhausted. Exhausted? Exhausted. Exhausted. Yes. Okay, exhausted after he ran the Boston Marathon. Yes, excellent. And the doorbell rang for Mrs. White because Brian was taking over. In the taking is a gerund. Y gerund is using in White. Muy bien. Jonathan was eating his dinner of four shops and beans. While that's the same room, he was watching the news on TV. Muy bien. And the last Giles was baking into a parking space when he heard a crunch. Okay, excellent. You did it great. Muy bien. Lo felicito. Thank you. Espero Esther haya puesto atención. Los veo en la sala principal, ¿ok? No sé qué pasó con Esther. Creo que algún problema tiene. Okay. It's possible. Ok. Thank you, Alejandro. Thank you too much, teacher. Only. Ok. Hey, thank you. Oh, you're welcome. It was nice talking to you. Thanks. It was nice to talk to you too. Thanks. Hello. Hi, hello, teacher. How are you? Did you finish? Yes, we finished. Yes. Okay. ¿Quién me va a decir primero? Me. Okay, vamos, Irene. Okay. Number one or number two, teacher? Because number one, you did it. Yes, number one. Number two sería. Okay. Angus was thoroughly exhausted after he ran the Boston Marathon. Okay, muy bien. Teacher, I have a question about this. Okay, tell me. Ran is the verb in past or, yes, it's in past. That's why it is the is without S, right? And the number three? And the number two? Number two. He ran the Boston. He ran the Boston. Is in past, yes? Okay. Okay, past. Yes. Past. The Boston Marathon. Muy bien. Thank you. Okay. Okay, number three? John? Okay. And the doorbell. Is that correct? Yes. Doorbell. Doorbell rang. While Ryan was talking shower. Okay, muy bien. Thank you, Juan. La next, ¿lo va a decir Irene? Yes. Okay. Okay. Jonathan was eating his dinner of pork chops and beans while he was watching the news on TV. Okay, very good, Irene. Vamos con el último, the five, Juan. Okay. Giles. Giles is, or yes. Gil. Giles. Giles was backing into a parking space when he heard a crunch. Crunch, yes. Okay. Thank you. Very good. Yeah, it's excellent. You did it great. Thank you. Thank you. Los veo después, okay? Solo voy a los otros grupos. Thank you. Yes. Thanks to you. Hello. Hey, how are you? Hello, teacher. Hello. Hello. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Ya lo respondieron? Yes, teacher. En la sala 1 solicitaron ayuda, dice. Okay. ¿Cómo vamos? Yes. ¿Van a decir una cada uno? Yes. Yes. Okay, empecemos con la number 2. Number 2. Angus was thoroughly exhausted. Yes. After he ran the Boston Marathon. Yes. Muy bien. 5 miles. Yes. That is good. Thank you, Luis. Okay. Okay. Number 3. Who is going to tell?
Teacher, I have in the sentences or the exercise. Which one? All of them. Number three. Yes, I haven't. He doesn't the exercise. No lo tiene. Yes. No, I didn't take the picture. Okay. Vamos a ver entonces acá si lo puedo compartir. I'll send the group teacher. Vamos a ver. Voy a ver si se puede compartir. Sí, solo voy a ver si lo puedo. Permítanme. Pensé que ya lo tenían ahí. Bueno, entonces, el otro compañero que está ahí, por favor. La number one, teacher. Rafael. Rafael. Okay, Rafael. Okay, Rosalie studied very hard before she took the exam on Thursdays. Okay. That is very good. Number three, teacher. Uh-huh. The doorbell rang. Mm-hmm. While Brian was taking a shower. Mm-hmm. Muy bien. Okay. Miguel, ¿ya lo puedes ver? ¿Puedes decirme ahí? Yes. Okay. Ahí está entonces. Number five. Number five sería. Number okay. five. Okay. Okay. Guys were backing into the parking space when she heard a crash. Okay. Very good. Ahora, la última. Number four. ¿O ya la dijeron todas? No, la number four. No, okay. missing number four. Okay. Tell me, pues. Jonathan was eating his dinner of mm-hmm. pork chops and beans mm-hmm. while he was watching the news on TV. Okay. You did it great. Hello. Teacher, we can say the number four. Yes. While he was watching the news on TV, Jonathan mm-hmm. was eating his dinner of pork chops and beans. También se puede de ambas formas. While, okay. cuando empieza con la time class, ¿verdad? Muy bien. Very good. Entonces, los felicito. Entonces nos vamos a ir ya a la sesión principal. Los veo allá, ¿ok? Ok. We are back again. Okay, hi again. Bienvenidos de nuevo. Vamos acá Thanks, entonces. Los felicito. Hicieron un muy buen trabajo. Lo hicieron muy bien. Entendieron correctamente las instrucciones y que era simplemente iban a agregar la time clause entre las dos clases, ¿verdad? La independent y la dependent. Solamente eso iban a hacer. No estaba tan difícil. Entonces vamos a ver, acá creo que ya le, sí, acá está. Ya casi va a ser hora, ¿verdad? Aunque vamos a tardarnos un poquito más porque entramos tarde, ¿verdad? Entonces así que vamos a hacerle acá con el segundo tema. Ahora, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver qué son las subordinating conjunctions. Y como pueden observar acá en el ejemplo, esto va conectado con las time clauses también. Entonces podemos observar acá en la imagen, podemos ver que dice if, since, as, when, although, while, after, before, until, and because. Estas son las subordinating conjunctions. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es una subordinated conjunction? Dice que primero una conjunction. ¿Qué es? Dice que es una palabra o palabras que conectan dos cláusulas. O sea, las unen, ¿verdad? Para eso se usan las conjunciones. Y una subordinating conjunction is the word or words used to link two clauses together. A main clause and a subordinate clause. En este caso dice que las subordinating conjunctions unen una cláusula principal y la cláusula subordinada. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos
de las subordinating conjunctions son when, because, although, after, since, where, and in order that. Entonces, recuerden, la subordinating conjunction es o son las palabras que se usan para unir dos cláusulas juntas. La main clause and the subordinate clause. Para eso se usan las subordinating conjunctions. Entonces vamos a ver la siguiente slide. ¿Cuál es la función de la subordinating conjunction? Dice que es unir la cláusula independiente a una dependiente. Also known as a subordinate clause. O sea, la cláusula dependiente es también conocida como la subordinating clause. A subordinating conjunction comes in the beginning of a dependent clause. Esta conjunción subordinada, que decimos subordinating conjunction, viene al inicio de la dependent clause. La dependent, no la independent, ¿verdad? Y dice que une a la independent clause. It shows the relation, muestra la relación entre la dependiente y la dependiente. En términos de time, place, reason, condition, manner, and concession. Entonces, esta es la función de la subordinating conjunction. Vamos a ver un ejemplo aquí, adelantito. Ahora, primero, les quiero decir, bueno, les quiero aclarar qué es una dependent clause in English. A dependent clause, ya se los había dicho previamente, ¿verdad? Que es una dependent y que es una independent clause. A dependent clause or subordinate clause, también se le puede decir de esa forma, subordinate clause, is a clause that cannot stand alone as a complete sentence. Como les decía, la dependent clause no puede estar ella solita en una oración, because it does not express a complete thought, porque no expresa un pensamiento completo o una idea completa, como el caso contrario, que es la independent clause, que ella puede estar ella solita y puede expresar una idea completa, ¿verdad? Sin embargo, la subordinate clause, que es la dependent clause, no lo puede hacer. Like all clauses, a dependent clause has a subject and a verb. Como todas las cláusulas, dice, todas las clauses, una dependent clause tiene un sujeto y un verbo. Y lo vamos a observar acá. Vamos a ver. Este es un ejemplo. ¿Cuál sería subordinating conjunction? El ejemplo sería, you may be disappointed if you fail. ¿Cuál sería acá la subordinated? Sería if, porque tenemos la main clause aquí, ¿verdad? Que se le llamaría a esta main clause la independent clause. Y esta sería la subordinate clause, que también lo podemos decir como dependent clause. En sí, esta subordinate clause no puede expresar una idea por sí sola, porque si yo le digo if you fail, si tú fallas, no es una idea que está completa, ¿verdad? Entonces, you may be disappointed. Tú puedes estar decepcionado. Ahora, también se puede hacer si la subordinate clause con la subordinating conjunction van al inicio. Pero en ese caso, como les decía, se tiene que aplicar la regla que les explicaba, ¿verdad? En ese caso, si va al inicio de la dependent clause, va al inicio de la oración, tienen que separar esta de la main clause con una coma. Y sería, if you don't try, you are doomed. Acá está la coma, ¿verdad? Como pueden ver, if es la subordinated conjunction. If está aquí, después como la dependent. Y luego pasa a estar al inicio de la oración. En este caso, tendríamos que separarlas por una coma. Dice que el rol de la subordinating conjunction and the dependent clause es de establecer el tiempo, el lugar, la razón, condición y concesión. O a comparison for the main clause, o una comparación para la primera cláusula. Entonces, de esta forma usamos las subordinating conjunctions.
usamos la main clause, que es la independent, y la subordinate clause, que también la podemos llamar como dependent clause. ¿Ok? Bueno, son las 9:02. Vamos a ver, 9:02. Creo que ya sería tiempito. Sé que entraron un poco tarde y por ser el primer día, pues se va a dejar pasar eso, ¿verdad? Pero estamos ya, perdonados. Sí, están perdonados. Ya mañana sí voy a necesitar. Saben de que la clase es a las 8:00. Ustedes tienen que estar puntuales, ¿verdad? 8:00, yo estoy a veces 5 minutos antes para ver cualquier problema que se vaya a presentar. Y espero que mañana, porque mañana nos vamos a ver de nuevo a la misma hora, ¿verdad? De 8 a 9, vamos a terminar este tema. Solo nos faltan ya 4 diapos nada más. 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a pasar al siguiente tema, ¿verdad? Espero también que vayan a la plataforma y empiecen a hacer los ejercicios, ¿verdad? Observen, vean, lean, vean los videos completos, ¿verdad? Si tienen una pregunta sobre algo, por favor escríbanme al grupo, yo les contestaré con todo gusto. Pero les voy a pedir de favor que avancen, porque es de ponerle, ¿verdad? Aquí, con todo, avanzar y lograr ese, que es el más de 80%. Hola. Yes. What is your name? Hi, my name is Alexia. Alexia. Alexia Martínez. Alexia is my name. Okay. Okay, teacher. Okay. Entonces, if you don't have any questions, any doubts, ¿no tienen preguntas hasta el momento? No, no, teacher. No, teacher. Okay. Everything is okay. Okay. Espero mañana estén puntuales, okay? Okay. 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 Bueno, see you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. See you tonight. Take care. Blessing. Bye bye. Good night. Good night, everybody. Bye. I'm blessing. You.